Propietarios de un edificio multifamiliar ubicado en la calle Maynas de la cuadra 2 denunciaron que ex trabajadores de la empresa Pucalá lanzaron huevos y material fecal al inmueble, porque en uno de los departamentos vive la administradora de la referida empresa, Yolanda Pérez Arrascue. Propiedad es de cuatro familias distintas. En el cuarto piso reside la señora Yolanda Pérez, administradora de Pucalá. Toda la gente que se ve en el parque en estos momentos es gente que viene a reclamar una situación que tiene que ver directamente con ella. Ellos creen que la señora se encuentra en el departamento del cuarto piso. Un propietario del departamento del segundo piso manifiesta que la trabajadora Yolanda Pérez no reside en el inmueble desde hace 2 años e indica que las protestas se han tornado violentas, perturbando a los que habitan, principalmente a los menores de edad y a personas de avanzada edad. Pero la señora desde hace 2 años viene acá intermitentemente por razones familiares. Ella es una persona que vive en casa de otro familiar. Ahora bien, los señores han llegado con este 3 días. Y cada día que pasa, las protestas son más violentas. Yo he conversado con ellos el día de ayer, les he dicho que somos empáticos con respecto del problema que tienen, pero les he pedido que no usen groserías y que respeten la propiedad pública. Sin embargo, como puedes ver, han llenado la puerta de mi domicilio con heces fecales y han tirado huevos a las paredes de la propiedad, además de colocar algunos letreros dirigidos a una persona que no se encuentra en el lugar y afectando a niños y ancianos que viven también en esa propiedad. He conversado, como te digo, con ellos, pero no entienden, no entienden. Temen que la situación se pueda agravar y que los vecinos que no tienen responsabilidad sean los más afectados. Piden a los protestantes ir con las autoridades directamente. Porque si en los 3 días que estamos vemos de que del primer al tercer día la situación se ha incrementado en violencia, yo temo que mañana comiencen las pedradas, yo temo que pasado mañana quieran meterse a la casa. O sea, también es justo pensar de que en un hecho de violencia que va en aumento, nosotros tengamos mucho temor. Y es por eso que nos hemos visto precisados a hacer esta denuncia pública, para que sepan las autoridades y sepa la comunidad lo que está pasando. No tenemos nada que ver con un tema tan delicado como el que ocurre, y sin embargo, como dice el dicho, están pagando justos por pecadores. Mientras tanto, los manifestantes descartan haber atentado contra la propiedad y expresan que la responsabilidad es de Yolanda Pérez, debido a los antecedentes de violencia que surgen en la empresa industrial. Mira, nosotros en ningún momento, nosotros estamos viniendo en son de paz a reclamar acá. Seguramente como esta señora está enseñada a contratar delincuentes, así como lo hacen Pucalá cuando vamos a reclamar y salen a dispararnos. También esta señora, como ella nos ha visto que hemos venido a reclamar el día lunes, ha de haber pagado a sus delincuentes para que hagan todo eso. Y al momento que nosotros hemos llegado, nos quieran echar la culpa a nosotros, que nosotros somos culpables de todo eso. Y eso es mentira. Los manifestantes piden disculpas por sus protestas y piden comprensión a los vecinos por los hechos. Además, declaran que las protestas continuarán hasta que renuncien las dos administradoras, Paulina Ventura y Yolanda Pérez.